Oh!
ofrecido diversión de calidad a mis hombres. Qué pena que haya sido una actuación única. Esto solo alargará lo inevitable. Pero intenta aprovecharlo cuanto puedas. Que no digan que nunca te di nada, Crane. Tus habilidades ya no me sorprenden, Crane. El SAI sabe elegir a sus agentes. ¡Mierda! ¡Bajad la plataforma! Suelta el arma. El caos, Crane, es el verdadero orden de las cosas. Y hacer como que no es una estupidez. Deja que te lo demuestre. Basham, ¿me recibes? Alto y claro. Ubica el archivo. Enseguida, señor. Y listo, ya está enviado. ¡Maníaco! ¡Acabas de condenar a miles de personas inocentes! ¡Eso es lo que consigues con tu puto caos! No sabes lo que contenía el archivo, ¿verdad, Crane? Me estás dando la razón. El SAI planea utilizar el virus como arma, no curarlo. A ellos solo les interesan los beneficios, no las vidas humanas. Y al seguir sus reglas y leyes, te has convertido en su marioneta. Penoso. Vale. Matadlo. Doctor, es hora de salir de aquí. Crane, salva a esta gente. No se merecen esto. Dame esa antorcha. ¡Crane! ¿A qué esperas, idiota? ¡Dispárale! Adiós, doctor. ¡Vamos, vamos! ¡Corre! Thank you.
poco me cogen. ¡Joder! ¡Matadlo! He encontrado una forma de salir de la arena. Y ahora tengo que volver con Brecken cagando leches. Pero Cere... Cere ha muerto. Lo bueno es que dijo que le dio los paquetes de investigación a Jade antes de que Rice lo secuestrara. Así que aún hay un rayo de esperanza para conseguir la cura. ¡Otra vez no! ¡Duele como una quemadura! Mierda.
¿Dónde estoy? Te escondí en el muelle. Te persiguen la mitad de los hombres de Rice. No sé qué has hecho, pero están muy cabreados. Tengo que hablar con Jade. Cerel le dio los datos. Se los llevó a Candem. O al menos lo intentó. Candem nos dijo que los matones de Rice encontraron su laboratorio. Así que lo llenó de mordedores y se atrincheró. Ahora está atrapado. Después falló la conexión y no hemos vuelto a saber nada de él. Iré tras ella. ¿Cómo planeaba entrar? Esa parte de la ciudad está cerrada. Un grupo llamado Los Salvadores pasa a la gente a escondidas. Su guarida está en el bar de Nico, en el caldero cerca de la carretera. Su contacto se llama C. ¿Hay bastantes corredores para los suministros aéreos? Los lanzamientos pararon hace 36 horas. No habrá más. No nos queda tiempo, Crane. Ah, sí. Está bien. No sé si podré arreglarlo, pero lo intentaré como sea. ¿Sabes? La mayoría de hombres en tu situación huirían como cobardes. Me quito el sombrero ante ti. Buena suerte. Crane, aquí tienes tu equipo. Toma. Karim te manda recuerdos. Dale las gracias de mi parte.
sido eso. En deuda contigo. Bueno, sí. Hablé con ella cuando restauré las comunicaciones por radio. Deberías hablar con ella cuando llegues. Sí, buena idea. Gracias, Brecken. Cuídate.
¿Qué quieres? Estoy buscando a los salvadores. No sé de qué me estás hablando. Soy uno de los hombres de Brecken, de la torre. Me da igual de dónde seas. Vete echando hostias de aquí o dejaré de ser tan educado. Sé que estáis sacando a gente de los barrios bajos a escondidas. Ayudasteis a una chica, Jade. Creo que será mejor que te largues de aquí. Escúchame. Herí a Rice y ahora me persigue su banda al completo. Me vendría bien un poco de ayuda. ¿Tú? ¿Tú eres el que le cortó la mano a Rice? Sí, y ahora tengo que llegar al sector cero. ¿Cómo te llamas? Crane. Bien, Crane. Te vas a llevar una gran decepción si piensas que yendo al sector cero escaparás de Rice. Pero espera aquí. Aquí hay un tipo que dice que le cortó la mano a Rice. Crane. Sí, eso dijo. ¿En serio? ¿Estás seguro? Ajá, sí. Entendido. Ven aquí. Vale. Te llevaremos al otro lado. ¿Cuándo? Ahora mismo. ¿Y ahí del pago? Lo que le hiciste a Rice es más que suficiente pago para nosotros. Ve al túnel derrumbado que llevaba a la ciudad vieja. Llama a la puerta que conduce a las alcantarillas. Alguien se ocupará de ti. Lo haré, gracias. No, tío. Gracias a ti.
Me reuní con Zeng. Al principio se negaba a hablar conmigo, pero cuando mencioné lo que le hice a Rice, los salvadores decidieron echarme una mano. Me ayudarán a alcanzar el sector cero.